seguimos hablando de los juegos que han pasado en la tercera parte del concilio en honor a estos 153 años que hoy celebramos en la comuna de Quilmes. Nuestra banda del Complejo Educacional Timbarongo, banda instrumental dirigida por el profesor Don Carlos Cáceres, será la encargada de acompañar con sus sones el paso de nuestra gente, el desfile aniversario. Damos inicio así al desfile aniversario comunal 153º. Inicia su presentación la agrupación Te Abrazo. Esta agrupación nace a fines del año 2021 y se formaliza a principios del año 2022 con el objetivo claro de informar y entregar apoyo y contención a las familias de niños, niñas y adolescentes autistas, posicionándose esta agrupación para potenciar la generación de un espacio seguro para todos y todas. Te Abrazo tiene como misión el apoyo comunitario entre familias de niños, niñas y adolescentes autistas. Activa redes de apoyo. Las familias y la visión de la agrupación Te Abrazo mantiene un compromiso en la generación de un espacio seguro y de contención a las familias, además de ser un nexo entre ellas
y las instituciones para fortalecer el desarrollo integral. De esta manera es que Te Abrazo durante el mes de abril realizará educación a la comunidad fortaleciendo el saber sobre el autismo. Saludamos ya con los sones de nuestra banda instrumental la presentación de la Escuela Especial Máster Educa, que hace su paso frente a las autoridades con los sones que comienzan a sonar precisamente de nuestra banda instrumental. La Escuela Especial Máster Educa, en particular subvencionada 100 fines de lucro de la cuenta ubicada en el callejón por venir hacia el cerro. Ya ha comenzado su presentación la delegación de la Escuela Especial Ayudando a Crecer, institución educacional pública destinada a ofrecer educación de calidad en un marco de derecho e igualdad y la oportunidad de aprendizaje dentro de un enfoque que respeta e incluye la diversidad. Todo ello apoyado por personal de la más alta calificación en educación especial y rehabilitación. La Escuela Especial Ayudando a Crecer es un establecimiento dotado de recursos materiales, terapéuticos y de tecnología de punta para implementar y desarrollar su proyecto educativo. Su directora es doña Mariana Escobar López. La delegación de la escuela Ayudando a Crecer, desfilando el honor a los 153 años que celebra la comuna de Quimón. Aquí se hizo su presentación en el jardín infantil y la cuna Bambi. Encuentro ubicado en el corazón de la población Pablo Neruda. Este jardín inició sus funciones en el año 2008 con una capacidad de 20 lactantes y 32 niños. Su misión está orientada a entregar educación de calidad, favoreciendo el respeto y la inclusión, brindando a niñas y niños herramientas necesarias para desarrollar su participación, su creatividad y la vida saludable. Nuestro sello es aprender a conocer los beneficios de la vida natural a través del juego. Su directora, doña Evelyn Aliaga Nilo, acompañada de su equipo pedagógico, Francisca Parraqués, Tamara Céspedes, Edith Castro, Evelyn Espinosa, Nidia Lizama, Carla Muñoz, Karen Farías, María Fernanda Roa y Jasmine Osorio Rodríguez. Ha iniciado ya su paso frente a las autoridades el Jardín San José. Aseguran que su misión es entregar una educación integral de calidad que favorezca el aprendizaje oportuno, pertinente y significativo para niños y niñas, estimulando sus sentidos a través de la exploración y experimentación.
A contar del 1 de marzo, asume su administración con la función de directora del establecimiento, la señora Mariana Inostroza Donoso, junto a su equipo educativo. Miguel Saracuna, educadora doña Paulina Moreno, equipo técnico, María Eugenia Martínez, Leonor Muñoz y Patricia Carballo. Nivel medio heterogéneo, educadora señora Jessica Gallardo, equipo técnico, Javiera González y Constanza Frías. Desde el jardín, San José. Delegación del Centro Parvulario ya ha comenzado su presentación. Participa en esta oportunidad con una delegación que representa al total de sus alumnas y alumnos. El Centro Parvulario fue fundado el 30 de abril de 1985. Es un establecimiento público perteneciente a SELIDEP Colchagua, Servicio Local de Educación Pública, que atiende niños de 4 a 5 años de edad. Cuenta con profesionales de nivel superior y técnicos, los cuales se encuentran aplicando diversos programas y talleres para apoyar la gestión educativa. Su directora es la señora Marcela Mira Muñoz. Comenzamos ya a divisar a la Escuela Especial de Lenguaje El Tren de Cristóbal. Inicia su funcionamiento en marzo del año 2012. El Tren de Cristóbal es el tren que lleva a Cristo. Buscamos desarrollar una educación de calidad en un ambiente acogedor que estimule la rehabilitación de los aspectos de psicólogo del lenguaje a través de un tratamiento especializado de fonoaudióloga y profesores especialistas en lenguaje. El Tren de Cristóbal actualmente cuenta con una matrícula de 142 alumnos atendiendo los niveles medio y mayor, pre-kinder y kinder. Su directora es la señorita Alejandra Cabrera Vélez. En este décimo aniversario de la Escuela de Lenguaje Rucalwe, a cargo de su directora, la señorita Bárbara Muñoz González. La Escuela de Lenguaje Rucalwe fue fundada en el año 2003 con la finalidad de otorgar a profesores
avanzada, alumnos y alumnas, con trastorno específico del lenguaje de la comuna de Chimbarongo y alrededores, dando énfasis al desarrollo integral de estos a través de una cultura melódica, dando un trabajo en equipo, fomentando el cuidado del medio ambiente, inculcando la vida sana en su quehacer cotidiano. Su lema es, con amor, respeto y fraternidad, podemos cada día un paso avanzar. La Escuela de Lenguaje Rural. Damos la bienvenida a la delegación de la Escuela de Lenguaje, Escuela Especial de Lenguaje San Enrique. Esta comenzó su funcionamiento en el sector rural de la comuna en marzo del año 2011, con una matrícula inicial de 53 estudiantes. En el año 2021, debido a la alta demanda de matrículas para el sector urbano, recibe la resolución exenta de funcionamiento de local adicional bajo la misma calificación en el centro de nuestra comuna. Actualmente tiene una matrícula de 170 estudiantes en niveles medio mayor, primero y segundo nivel de transición, entregando educación de calidad con profesionales comprometidos. Su directora es la señora Carmen Lastra Villavicencio. Saludamos a la delegación del Colegio de Lenguaje Koala, una institución particular subvencionada, dirigida por la sostenedora y directora, doña Claudia Valdés de Caros. Cuenta con una matrícula de 150 alumnos en el ámbito escolar, distribuidos en diferentes niveles. Es un proyecto educativo que tiene más de 15 años y contiene principalmente las definiciones fundamentales de una organización escolar que sirve de orientación y principio articulador de la gestión educativa, cuya misión es formar niñas y niños durante el diseño y redacción del proyecto educativo institucional. El proyecto de Lenguaje Koala nace de la preocupación de dar una alternativa a los niños y niñas que representan necesidades educativas especiales y a sus familias. El Colegio de Lenguaje Koala es reconocido por el Ministerio de Educación como un colegio modelo de la sexta región, destacando además como el único colegio de lenguaje de nuestra comuna con una excelencia académica. Su misión es constituir un colegio que sea reconocido como agente educativo, formativo y eje de orientación. Apoyo y guía constante a las familias, logrando la participación activa en el proceso de aprendizaje. Es el Colegio de Lenguaje Koala que rinde también honores a la celebración del 53 aniversario de nuestra comunidad. Damos la bienvenida a la Unión Comunal de Adultos Mayores, que representa a 30 clubes de adultos mayores con los que cuenta la comuna de Chimbarongo. Esta representación es a nivel comunal, provincial y regional. Es una organización activa que mantiene reuniones mensuales para entregar información relevante a cada uno de los clubes de adultos mayores a través de su colectivo. Se reúne con ellos una vez al mes en dependencia del Departamento de Salud. Su presidenta actual es la señora Carolina Cena, su secretaria Virginia Villarce, su vicepresidenta doña Mireya Ibarra.
de adulto mayor Primavera. Fundado el 27 de octubre de 1998. Su directiva está compuesta por su presidenta doña María Lilia Galarce, su secretaria doña María Cáceres Rojas y su tesorera doña Carolina Vargas. Mayor Años Dorados, fundado el 2 de noviembre del año 1998. Su directiva está compuesta por su presidenta, doña María Julia Lagos, su secretaria, doña María Jara Abarca, su tesorera, doña Teresa Cáceres Duarte. Quien se acerca al palco de las autoridades es el Club Adulto Mayor Gran Liceo, compuesto por exfuncionarios y funcionarios de nuestro hospital de Chimón. Cada uno comprometidos con su gran labor de seguir apoyando a la comunidad. Este Club de Adulto Mayor es representado por la señora Patricia Basualto. Por 100, cambio. Eterna Juventud es el club adulto mayor que nos acompaña enseguida para rendir honores a la celebración de estos 153 años de la Comuna 21. El club adulto mayor Eterna Juventud está hoy cumpliendo 8 años de vida. Son 42 socios que se encuentran trabajando de manera activa y participativa en las actividades del club. Está representado por la señora María Cerda. Es el club adulto mayor Eterna Juventud. Nuestros adultos mayores rinden honores en este nuevo aniversario comunal. Recibimos al Club de Adultos Mayor por Siempre Joven, perteneciente a la Villa Convento Viejo, fundado el 14 de mayo del año 2004. Su directiva está compuesta por la presidenta señora Nancy Lavaca, su tesorero don Arturo Valdés y su secretaria la señora Dios Paredes. Presenta la delegación del Club de Adulto Mayor Mirando el Futuro, que es fundado el 1 de diciembre del año 2009. Cuenta con 30 socios. Su directiva está compuesta por su presidenta, doña Liliana Yarse, su secretaria, doña Delfina Púas, y su tesorera, doña Estrella Garrido.
participa de este primer aniversario el Club de Adultos Mayor Corazones Alegres, fundado el 7 de septiembre del año 2022, con una cantidad de 25 socios, siendo su presidenta la señora Patricia Leiva. La idea de formar este club fue pasar momentos recreativos y de diversión junto a los socios y socias, que esperan seguir creciendo y aumentando la alegría que les caracteriza. Son Corazones Alegres. Presenta además el Club de Adulto Mayor Santa Rita, fundado el 4 de febrero del año 2005. Destacan por ser personas mayores comprometidas y responsables con su comunidad. Su presidenta actual es la señora María Sandoval Bello. Presente en este primer aniversario el Club de Adulto Mayor La Unión de Peor Estado, liderado por la señora Mireya Ibarra, quien mantiene su Club de Adulto Mayor unido y trabajando en equipo para el beneficio de cada uno y cada una de quienes lo componen. En honor a un nuevo aniversario comunal, ha iniciado ya su presentación el Club de Adulto Mayor Recuerdos del Pasado, fundado el 6 de noviembre de 1998. Se caracteriza por la alegría y entusiasmo en las actividades. Su presidenta es la señora Jimena Cenas. Presente en este primer aniversario, el Club de Adulto Mayor Recuerdos, fundado el 19 de noviembre del año 1998, se caracteriza por el trabajo colaborativo entre sus socias. Actualmente es representado por la señora Viviana Salgado como presidenta. Ha comenzado su participación en este desfile aniversario en el Club de Adulto Mayor Tesoros del Porvenir, fundado el 7 de agosto de 2016. Cuenta con 23 socios inscritos y activos. Destacan por su entusiasmo y colaboración. La presidenta actual es la señora Adriana Barrantes. Este desfile aniversario, saludamos al Club Adulto Mayor Apasionadas del Saber, un grupo de mujeres
personas mayores con mucho entusiasmo y ganas de trabajar por su club. Su representante principal es la señora Gloria Rojas. Recibimos a la delegación del Club Adulto Mayor Tiempo de Vivir, fundado el 9 de noviembre de 1998. Este club actualmente se reúne en dependencias del Departamento de Salud, destaca por su entusiasmo, su alegría. La actual presidenta es la señora María Arenas Tapia. Le sigue el desfile del Club Adulto Mayor Nueva Vida, fundado el 30 de junio de 2015. Hay compromiso y alegría en actividades desarrolladas durante el año. El Club Adulto Mayor Nueva Vida es representado por la señora Fabiola Beltrán. Se presenta en honor a este nuevo aniversario comunal el Club de Adulto Mayor Santa Teresita, fundado el 16 de abril del año 2013. Este club se reúne en dependencias de la sede vecinal de la población de Chinaigua. Su directiva es la presidenta doña Julia Ortiz Gelia, su secretaria Margarita Prado Acevedo y su tesorera doña María Contreras Rojas. El Club de Adulto Mayor Viva la Vida se hace presente en el desfile aniversario comunal. Viva la Vida se caracteriza por su alegría, compromiso, responsabilidad. Su directiva, para con sus socios y comunidad, es representada por la señora Erika Gómez. Recibimos la delegación del Club de Adulto Mayor Alma Joven, fundado el 12 de junio del 2022, con la presidenta señora Isabel Arenas Salinas. Han incorporado más de 24 socios sumamente participativos, activos, con ganas de conseguir muchos logros en conjunto. Es el Club de Adulto Mayor Alma Joven. En el desfile aniversario comunal se presenta la delegación del Club de Adulto Mayor Atardecer de Otoño, fundado el 5 de diciembre de 2013. La señora Victoria Rebollido fue la primera presidenta en estos 9 años de trabajo conjunto con su directiva, asumiendo como tesorera la señora María Cristina Garrido, como secretaria la señora Sonia Muñoz. Atardecer de Otoño es el Club de Adulto Mayor que pasa frente a la soledad. El Club Adulto Mayor Armonía, fundado el 28 de octubre de 1998. Se reúne en su sede ubicada en el sector de San Juan de la Sierra. El presidente es el señor Rolando Labrón de Guevara Quevedo.
Club de Adulto Mayor Los Aromos. Inicia su desfile. Fundado el 5 de noviembre de 1998. En la actualidad se reúne en el Centro Comunitario Los Poetas. Le caracteriza el compromiso y la participación en actividades a las cuales se les invita. Su directiva actual la lidera el presidente don David Muñoz. Con nosotros ya dispuesto a pasar frente a las autoridades, la delegación del Club de Adulto Mayor Pichanco, fundado el 15 de mayo de 2019 bajo la presidencia de Don Ángel Adame. Actualmente se reúnen en la sede vecinal del sector Dando Recibe y en Pichanco. Iniciamos su presentación, el Club de Adulto Mayor Los de la Orilla. Personas mayores que residen en el sector de los areneros de Pimpinica se reúnen para compartir y mantener un envejecimiento activo de cada uno de los socios y socias. El Club de Adulto Mayor Los de la Orilla son representados por la señora María Mostraza y delegación. Damos la bienvenida al Club Adulto Mayor Renacer, fundado el 27 de octubre de 1998. 39 socios activos participan actualmente y colaboran en la dependencia de la posta de Pimpinica, allí donde se reúne su presidente, la señora Ana Segura. Iniciado su presentación, el Club de Adulto Mayor El Bosque, el que se reúne en su sede social aquí en la población pública. Cada viernes, cada semana y actividad, grupo que lucha día a día para seguir creciendo, representado por la señora Ana María Quiroz. Saludamos al Club Adulto Mayor Creciendo Entre Todos. Fundado en el año 2016, una vez a la semana se reúnen sus socias en el Departamento de Salud. Su presidenta, la señora Flor Muñoz. Club Adulto Mayor Creciendo Entre Todos. En este desfile aniversario comunal, saludamos la presentación del Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer, fundado en 1999. El Club de Adulto Mayor Participativo se reúne semanalmente en su sede en Villa Campamento Viejo y es fundado por su presidenta, la señora María Catalán Silva. Su presentación en este desfile aniversario, el Club de Adulto Mayor Pastoral San José, fundado en el año 2000, comprometido, activo en diferentes actividades. El Club de Adulto Mayor Pastoral San José está liderado por su presidenta, la señora María Antonieta Amaya.
cierra la presentación de los clubes de adultos mayores de la comuna. Es el Club de Adultos Mayores Esperanza. Sus integrantes mantienen inquietudes sociales. Están siempre dispuestos a colaborar con la comunidad. El Club de Adultos Mayores Esperanza nace en el año 1998. Se reúne actualmente en su sede, en la sede ubicada en Villa La Merced, librado por la señora Sara Muñoz. Esperanza es este Club de Adultos Mayores que cierra la presentación de nuestras personas mayores alejadas al club. Años de servicio de la comuna de Timbarango, saludamos la delegación de la escuela F411 Tinglirica. El primer registro de este establecimiento data del año 1924. Comenzó su funcionamiento con el nombre de Escuela Elemental de Segunda Clase número 32. Su directora era la señora Mónica Becerra Merino. En 1957, la escuela F411 de Villa Alto posee su actual establecimiento educacional ubicado en ese sector. La escuela F411 ha rendido homenaje a este nuevo aniversario comunal. Da inicio a su presentación la escuela F413 Las Quesadas. Es brindar educación de calidad a sectores de alta vulnerabilidad, lo que se constituye además como un imperativo ético y social. Así también ha asumido el desafío de atender a la diversidad y proporcionar a sus estudiantes los medios necesarios para adecuarse integralmente. Su director es el señor Fernando Bautista Ventura. Su presentación en la escuela F415 Cuesta Lorenzo. Este colegio público atiende alumnos y alumnas desde prebásica hasta octavo año básico, jornada completa, y de primero a cuarto de enseñanza media, jornada vespertina para jóvenes y adultos. A contar de enero del año 2021, pasado al Servicio Local de Educación con su director, don José Rico Sáenz. Se hace presente en este desfile aniversario la delegación de la escuela G429 Pedro Echeverri, La Macarena. Históricamente, la Escuela Pedro Echeverri ha impartido clases en aulas multigrado. Pertenece al Microcentro Esperanza, reuniéndose una vez al mes para compartir e intercambiar experiencias pedagógicas con otras escuelas rurales de la comuna. A través del tiempo, las funciones curriculares y extracurriculares se han desarrollado en una zona ubicada en el interior del fondo de la Macarena perteneciente a la comuna. Su director, la señorita Ivonne Maldonado Toledo. F447 José Miguel Carrera del Sauce, ha iniciado su presentación. Su
condiciones con el alcance de los padres y madres de los colegios, un servicio educativo de alta calidad, en donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera individual y colectiva, conforme a sus intereses y necesidades, sustentado bajo actitudes pertinentes a la sociedad que les permitan ser exitosos en su comunidad. Es la escuela F447, directora la señora María Teresa Caicedo Gutiérrez. Agradecemos su desfile. La escuela F449 de Reynada. Un establecimiento que busca desarrollar en sus alumnos y alumnas la educación integral, que incluya la responsabilidad, la convivencia sin violencia, el trabajo en equipo y la valorización de la importancia de la familia. Su director es don Claudio Garete Acuña. En el desfile aniversario comunal se presenta la escuela F452 Santa Valentín. Esta escuela es creada en el sector hace más de 80 años con el objetivo de satisfacer necesidades educativas donde prima la labor agrícola. Allí padres y apoderados trabajan, por lo que se hacía necesario contar con un establecimiento que permitiera una preferencia más prolongada para sus alumnos en su interior. La escuela F452 de Santa Valentín, dirigida por doña Teresa Ramírez. De la escuela G453 San José de Toro. Esta escuela fue fundada en el año 1915 con el propósito de que los hijos de los inquilinos de don Benigno Saab aprendieran a leer y a escribir, cerrándose en el año 1968, luego reabriendo sus puertas en 1973 con dependencias en una casa de adobe típica de las zonas rurales. Su directora es doña María Laura Morales. Silenciamos la banda del SECH para dar paso a la banda de la escuela F455 de Roberal. La banda de la escuela F455 Roberal será la encargada de acompañar también a su delegación, dirigida por el profesor Franklin Pueblo.
acompaña la delegación de la Escuela F455 Romeral. Su director actual es el señor Juan Manuel Canales Barahona, con un gran equipo de docentes, asistentes de la educación y profesionales de la educación, que ha consolidado el proyecto educativo de establecimiento educacional en la Escuela del Romeral, una institución escolar de excelencia donde priman el respeto, responsabilidad y solidaridad. Luego del paso de la delegación estudiantil, la banda silencia la marcha Brazos a Ceñir para que el público entero acompañe este momento en que nos van a interpretar, obviamente, el cumpleaños feliz. Fuerte el aplauso para la banda de la Escuela F455 El Romeral, dirigida por el profesor Franklin Puebla, quien ha hecho este especial momento para interpretarnos el cumpleaños feliz dedicado a este nuevo aniversario comunal. Con un aplauso fuerte a los integrantes de la escuela, de la banda de la escuela F455 de Romeral. G501 Santa Eugenia. Entregar una educación integral en niveles prebásico y básico mediante la aplicación de un currículum actualizado y contextualizado que desarrolla el pensamiento reflexivo y creativo de sus alumnos y alumnas. Así trabaja la escuela G501 Santa Eugenia, apoyada por su familia y orientadores presentes en la escuela que muestran compromiso y esfuerzo en el logro de sus metas, actuando con sentido justo y claro. Su directora es la señora María Mía Díaz Oguera. Saludamos a la delegación de la escuela G503 Santa Isabel. El objetivo de este establecimiento de educación pública es formar ciudadanos con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del país con una visión de mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. La directora de la escuela G503 Santa Isabel y también Nancy Santander Alborán. Iniciado su presentación,
este acto aniversario, la escuela F451 Todegua, cuya misión es ser una institución educativa rural de la comuna de Chimbarongo, con el propósito de formar a estudiantes integrales, inclusivos, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que les permita continuar sus estudios y ser un aporte a la comunidad. Su director es el señor Julio Ibarra Valdivia. Se presente en este acto aniversario la escuela F450 Villa Convento Viejo, cuya misión es ser una escuela pública que forma niñas y niños con una educación integral de excelencia, permitiendo el desarrollo de sus propios proyectos. Su director es Juan Hans Villalobos Pérez. En el sector norte del radio urbano comunal se ubica la escuela pública Alto Miraflores, cuyos operadores es el Servicio Local de Educación Colchagua. El colegio está actualmente dirigido por Alta Dirección Pública por el señor Cristian Fernández Carvajal, con más de 85 años al servicio de niños y niñas de la comuna. La escuela Alto Miraflores ha asumido un amplio equipo de trabajo consolidado. Esta es la tercera jornada de educación de personas jóvenes y adultas, tanto así las comunidades activas de día que no han finalizado su enseñanza media con un programa especial. Inicia su desfile escuela Fernando Díaz Albarza, se pronta a pasar frente a las autoridades de la delegación del colegio, creado en el año 1958. Su actual director es el profesor Pablo Líquez Fontiala. Sus coordinadores de la técnica pedagógica son los docentes, señora Marián Bustamante Escalona y don Rodolfo Ayer Jiménez Díaz. La gestión de convivencia escolar es coordinada por la profesional señora Paola Jiménez. El objetivo es que la escuela Fernando Díaz Albarza transformar vidas a un Chile rojo. De la escuela particular Iglesia Cocorneal, que nace gracias a la congregación Las Hijas de la Misericordia, un día 4 de octubre de 1950. Su directora es la hermana Valeria Pena Osorio. Actualmente tiene una matrícula de 222 alumnos desde prebásica a octavo año básico. Cuenta con excelencia académica al 100%, además se encuentra con un alto nivel de desempeño la escuela Venecia Cocorneal. Se hace presente la delegación de la escuela agrícola Don Gregorio. Su misión es entregar un servicio educativo de calidad y equidad. La formación de personas íntegras es lo que persigue, inspirada en valores cristianos, buscando favorecer el crecimiento y maduración de estudiantes en dimensiones biológicas, sociales, culturales y éticas trascendentes. Su directora es la señora Irene Monardes Valdivia. La escuela agrícola Don Gregorio. Se hace presente la
Escuela Agrícola Las Garzas, centro de formación técnico profesional en el ámbito agrícola, que inició sus actividades en 1963. Hoy desfila con una delegación de exalumnos de la escuela. Gracias a la cooperación de numerosas personas e instituciones y de la Fundación Chilena de Cultura, con el paso de los años llegó a conseguir sus propias mejores instalaciones. La escuela agrícola es gratuita para todos los alumnos. La escuela agrícola Las Garzas. Con su propia banda ha iniciado su presentación el Colegio San José de la Montaña. El Colegio San José de la Montaña nació como una necesidad de ofrecer una alternativa educacional a los padres de la comuna. Fundado en el año 1997, pertenece actualmente a la Fundación de Educación Profesor Luis Silva Sánchez. Su principal objetivo es formar niños y niñas con valores éticos y cristianos. Su directora es la señorita Francisca Manríquez Maulén. Con su brigada escolar a la cabeza, acompaña en su oficial Carlos Mayor. El Colegio San José de la Montaña está llamado a colaborar con la familia en la formación de sus hijos e hijas. A su presentación, el Colegio San Nicolás. La misión del Colegio San Nicolás es educar retributivamente a sus alumnos desde la perspectiva valórica preferente en las ciencias de la materia y el espíritu para el logro máximo de sus potencialidades particulares. Su creadora y directora es la profesora de Educación General Básica, doña Gabriela González Garrido. Recibimos la delegación del Colegio Alerce. Establecimiento Educacional de Propiedad de Ales Corporación Educacional. Fundado el año 2007 por un grupo de educadores diferenciales en el afán de formar a estudiantes integrales que no solo adquieran un aprendizaje curricular, sino también asociado a las artes. De manera transversal, pueden abordar el área académica, social, afectiva y cultural a través de valores institucionales, donde imprimen el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, favoreciendo la construcción de su propia identidad.
su directora nacional Nicole Constanza Concha Villagrán. Acompaña a la brigada escolar del Colegio Valerce, el sargento segundo de Carabineros, Juan Cristóbal Jauregui Cerro. El Colegio Umbrales. Establecimiento nacional que intenta educarnos desde primero a octavo año básico. Cuenta con una planta docente altamente capacitada para brindar una atención diversificada. A su vez, cuenta con el programa de integración escolar conocido como un equipo multidisciplinario que está conformado por educadores diferenciales, psicopedagogos, terapeutas, su directora es la señorita María José Gacardo Zúñiga. El Colegio Timbarongo, el Colegio Instituto Timbarongo, comienza su paso ante las autoridades. Este establecimiento fue fundado en el año 2004. 20 años de existencia. Enseñanza básica de Kinder y Kinder, enseñanza básica de primero a octavo, enseñanza media humanista científico de primero a cuarto medio, enseñanza media técnico profesional de tercero a cuarto medio, además de la enseñanza vespertina, educación para personas mayores jóvenes y adultas, primero y segundo nivel. Este proyecto educativo pretende crear personas con formación valórica y educativa, incentivando por ellas al lado deportivo y cultural. Don Germán Rosales Salinas, su sugerido doña María Alicia Salinas. Ha iniciado ya su presentación en este desfile y el complejo educacional de Timbarongo Z. La misión consiste en desarrollar a los estudiantes competencias necesarias para otorgarles igualdad de oportunidades a través de una formación integral. Su matrícula actual es de 850 estudiantes con 118 funcionarios y funcionarias. El director, el profesor de Historia y Geografía, don Sergio Vildósola Enríquez, tiene la oportunidad de generar esta unidad por los siguientes años, continuando y profundizando la senda que los egresados del CET han seguido para incorporarse a la vida nacional en su calidad de profesionales universitarios, técnicos, trabajadores, trabajadores de casa, como también de personas de bien, haciendo realidad el lema CET, una oportunidad para crecer. Se presenta la delegación de funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Timbarongo. Quienes le atienden en este
distintas unidades, oficinas, departamentos, para llevar a cabo gestiones en favor de la comunidad, en pro de ayudar, requerimientos, de asistir y participar en la gestión más importante, hacer y seguir en la senda de crecer y desarrollar la comuna de Chaparón. El Departamento de Salud Municipal, que funciona bajo el gobierno de la Municipalidad de Chaparón, en calidad de servicio traspasado desde 1985, brindando atención primaria de salud a Chaparón Vinos de los sectores rurales, atendiendo más de 19.000 usuarios. El Departamento de Salud Municipal cuenta con más de 180 funcionarios, entre conductores, personal de aseo, de mantención de infraestructuras, administrativos, técnicos de nivel superior y auxiliares en enfermería y odontología, terapeutas naturales, puntos de aspiraciólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, en fin. Y un consejo consultivo del Departamento de Salud. Ya saludamos la delegación de la Cruz Roja Miguel Chaparón, fundada el 11 de noviembre de 1952. Su actual presidente es Juan Luis Fernando Navarro Valenciano. Sobre todo, trabaja por activar y modernizar, captando nuevos voluntarios y voluntarias. Atender a todo lo que requiere en su vez. Se presenta la delegación de la Junta de Vecinos número 31, Los Areneros, fundada el 8 de julio de 1996. Su presidenta es Alejandra Montesinos Morales. Parte del compromiso que tiene el municipio de promover la salud en todos sus ámbitos, el bienestar y la inclusión en la comuna, como oficina del deporte a cargo de Andrea Reina, coordinadora de talleres educativos en Carmen Rosa, Córdoba, se presentan los talleres de baile entretenido que funcionan en sectores urbanos y también rurales. La Macarena, población Manuel Rodríguez, taller matutino y compas pago en el sector urbano. En representación de los monitores, con Alexis Riquelme. Coordinada actualmente por doña María José Mena y doña Luis Acevedo. Son 36 agrupaciones que la componen. Hablamos de más de 650 mujeres que participan de diferentes talleres que otorgan empoderamiento, distracción, recreación, unión y potencia en sus emprendimientos. Talleres impartidos por auditoras capacitadas en diversas técnicas que trabajan con las agrupaciones dentro del sector urbano y rural, potenciando la dinamía del empleo con dedicación en cada una de las obras que realizan en conjunto. Destacamos el pasamiento de emprendedores, oasis, la rosa de Picharca, los profesores, mirada de mujer, esperanza joven, el encuentro, flores de Guadalajara, Agustinas, sueños se cumplen, orquídeas, chicas dulces de tinta, auténticas, vivir la vida, mujeres sin miedo, las encantadoras, Candillas, doña Javiera Carrera, tiempo de mujer, mujer de esfuerzo, Sara Ferrer, tormentas seguras, Antón, vendedora de tinta, Sayer y almas libres. Inicia su presentación en este desfile de la Academia y Club de Cueca Entre Nieves, fundada el 5 de mayo de este año, 2024, bajo la necesidad de brindar una instancia de aprendizaje de la cueca, con la consecuencia de la danza nacional durante todo el año, cuenta
cuenta con 70 integrantes y socios. Desde los 5 años de edad, quien habla con su director, don Gabriel Barrera Gámez. A continuación, el capitán de la primera compañía de bomberos de Chimbarongo, don Ricardo Mosqueda, acompañado de su ayudante, procederá a solicitar la autorización correspondiente para iniciar su participación en este desfile aniversario a la máxima autoridad comunal, el alcalde Marco Contreras. El capitán de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo, don Ricardo Mosqueda, acompañado de su ayudante, ha recibido la autorización para iniciar el desfile en honor a los 153 años que celebramos hoy de la Comuna de Chimbarongo por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comuna. Inicia su participación en este desfile aniversario el Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo, fundado el 13 de noviembre de 1951, producto de un incendio en la panadería en el sector céntrico de la comuna. Cuenta hoy con 5 compañías para el servicio público. El año 2023, la Oficialidad General está conformada como sigue: Superintendente Don Johnny Leguá Herrera, Vice Superintendente Don Juan García Pérez, Comandante Don Marco Sánchez Toledo, Segundo Comandante Don Cristian Ollada CCC, Tercer Comandante Don Matías Sánchez Sandoval, Secretario General Doña Carolina Pinilla, Tesorero General Honorario Norberto López Muñoz. El Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo está conformado por 5 compañías, 3 en el sector urbano, 2 en Grilica y una última compañía en Moquegua. Hoy, la delegación del Cuerpo de Bomberos rinde honores a las autoridades en este nuevo aniversario. Enseguida, parte del Parque Automotriz de la institución.
pulmonar. La banda de guerra del complejo educacional de Chimbarongo, dirigida por el profesor señor Carlos Cáceres. Organizaciones, agrupaciones, fuerzas vivas de la comuna proceden a participar de este desfile en honor a los 153 años de la comuna de Chimbarongo. En primer término, el grupo Two Wheels, Club de Motos Chimbarongo, fundado el 20 de junio del año 2023. Todas amantes de las motos. Su presidente, don Luis Martínez Curero. Secretario don Ricardo Farías. Es una agrupación que realiza ruta turística por la sexta región con actividad social y solidaria. Es el grupo Two Wheels, dos ruedas en el fondo, Club de Motos Chimbarongo, que rinde honores a estos 153 años de la comunidad. Inicia su presentación el Club de Rodeo Chileno Chimbarongo, fundado en 1946 como Corporación de Rodeo de Chimbarongo. Perduró hasta 1964 por los acontecimientos de los campos de esos años, destacándose los criaderos Los Álamos de don Belarmino Ormeño y Criadero Chimbarongo de don Luis Mayol Bravo. El 3 de julio de 1970 se reactiva el Club de Rodeo y el 27 de agosto del mismo año queda afiliado a la Federación de Rodeo Chileno, por ende al Consejo de Deporte como Club de Rodeo Chileno Chimbarongo. Me parece que estamos todos pensando lo mismo, ¿no? Viene un momento en que nuestros guasos ofrecen un brindis en honor al aniversario de la comuna, especialmente a nuestras autoridades. Salud, felicidades por Chimbarongo, 153 años, que sean muchos más de progreso y bienestar para nuestra comuna y su gente. Es el brindis ofrecido por el Club de Rodeo Chileno Chimbarongo a las autoridades en honor a este nuevo aniversario comunal. El Club de Rodeo Chileno Chimbarongo está dirigido por su presidente don Osvaldo Ávila Maturana, su secretario don Rafael Rojas Moreno y su tesorero don Juan Salas Morales. Thank you.
Continúa el desfile luego de ofrecer este brindis de chicha en cacho el club de rodeo chileno Chimbarón. Enseguida viviremos junto al club deportivo de Guasos Chimbarongo un momento de reconocimiento para los campeones regionales del clasificatorio sexta región de la Federación Nacional de Rodeo Chileno. Me refiero a los hermanos Augusto y Oscar Gutiérrez Parra montando a Tanteo y Vanidoso. Enseguida, el presidente del Club Deportivo de Guasos Chimbarongo, don Fidel González, y el alcalde Marco Contreras harán entrega de estos sendos galvanos por su logro. La entrega de los galvanos, la fotografía de rigor, la felicitación, el aplauso de los presentes para los hermanos Augusto y Oscar Gutiérrez Parra, campeones regionales del clasificatorio sexta región de la Federación Nacional de Rodeo Chileno. De esta forma ha comenzado su presentación el Club Deportivo de Guasos Chimbarongo, fundado el 6 de julio del año 2022. Compuesto por 32 socios que pertenecen a la Asociación Valle de Colchón. Saludamos la presencia en este desfile aniversario del Club de Guasos La Platina de Peores Nada, fundado en 1996. Su primer presidente, don Manuel Miranda Catalán. En la actualidad, la presidencia es de don Carlos Cornejo Gajardo. En el año 2018 reciben subvención municipal, constituyéndose en una institución que puede construir su nueva media luna, la cual en la actualidad forma parte de la Asociación Valle de Colchagua y Federación Nacional de Rodeo Penal. Enseguida inicia su presentación el Club de Guasos Juan Salvador Los Mimbrales y la Asociación Deportiva Regional de Rodeo de Colchagua. El Club de Guasos Juan Salvador Los Mimbrales fue creado en mayo de 2001 con la finalidad de mantener nuestras tradiciones. Son parte de la Asociación Deportiva Regional de Rodeo Colchagua. Durante 21 años, don Juan González Martínez ha sido su presidente. Luego, hoy en día, su nieta Francesca es quien lleva la batuta. Es el Club de Guasos Juan Salvador Los Mimbrales. De esta forma, con estas delegaciones de instituciones, entidades, fuerzas vivas de la comuna, ponemos fin a lo que ha sido esta mañana del 1 de abril de 2024, dedicada a celebrar los 153 años de existencia comunal. Muchas gracias por su compañía, por su presencia. Buenas tardes.